Respecto a lo que es esta pieza de Lecuona, se llama Ante el Escorial, pues trata sobre un pueblo llamado El Escorial, que es bueno, uno de los pueblos más maravillosos y más hermosos de toda la Comunidad de Madrid. Esta pieza respecta más bien a lo que es el carácter más íntimo del Escorial, de hecho me atrevería a decir un carácter tétrico, tenue, de muerte, y luego en medio está una parte que representa básicamente para mí lo que es el amor. Después, respecto a lo que es la Sonata Dante, bueno, es una de las grandes composiciones de Liszt. Está basado en lo que es la idea de la Divina Comedia. Es tan grande y comienza eso con las trompetas del infierno, como se adentra Dante en los infiernos. Luego llega la parte del amor, que es la parte central, la esperanza, la batalla, la lucha contra los demonios. Y termina, en mi opinión, con un carácter felicidad en el gran pasaje virtuoso que es el último de Liszt, ¿no? Que todo el mundo sabe que es muy difícil. Y luego ya pues termina de una manera muy grandiosa. Thank you.
Después, respecto a lo que es la Passionata, es de las sonatas más famosas, como todo el mundo sabe, y realmente más complicadas, de las más difíciles de Beethoven. Siempre hay que tener mucho en cuenta lo que es el ritmo interno de la sonata. Es tremendamente difícil. Cada cosa que no está en su sitio ya es un error. Todo es tremendo. Y luego, respecto a lo que es la idea de esa sonata, pues representa la lucha del hombre contra su destino, la guerra, la batalla, la esperanza. Hay varias versiones de cómo termina la sonata. Unos dicen que termina con la victoria, pero para mí termina en plena batalla, con el tercer movimiento. No me parece una sonata que termine alegre, sino muy dramática y grandiosa.